Mírale. Hostia, sí que pesa, ¿eh? Cuidado, ¿qué tal, brother? Que hice cap. ¡Oh! ¿Que no? ¡10, hermano! ¡Ya está! Esto sí, chaval, me ha ganado. ¿Qué quiere que te diga? Muchachos, follow al señor si queréis saber sobre ropa, que tiene muy buen gusto, ya lo habéis visto. 100.000 likes, boys. 100.000 likes en You Gon' See Me con el drip en uno de mis siguientes videoclips. Bienvenidos a la Mystery Box número 4. Pues agárrame un rato, te falta calle. ¡Ja! Chavales, como veis, no estamos en Madrid, estamos en Benidorm, Alicante. Ya me gustaría a mí tener esto en Madrid. Hemos venido a darle una Mystery Box espectacular al señor Kid Keo, que para mí es uno de los referentes en la música en España y que seguramente hayas escuchado un tema suyo y le conozcas. ¿Queréis que este tipo de vídeos sigan funcionando, se siga haciendo esta serie? Lo tenéis que apoyar reventando el botón de likes y todo el mundo que no esté suscrito que se suscriba, que si tu colega, tu primo y tu vecino no está suscrito, le obligas a suscribirse. Y os vemos, pues, con lo que ha pasado hace unos días de montar, venir aquí y todo eso. Pues nos vemos en un ratito, guapos. Y estamos en la mejor tienda de lujo de toda España, en Exception. Ya sabéis que al señorito Keo le mola mucho lo que es el tema lujo. Y si queréis venir a visitar toda la nueva colección, tenéis esta tienda en la calle Velázquez 28. Y si no, también podéis comprar todo lo que enseñemos aquí, ya que tienen cosas en rebajas, tienen nueva colección por ahí al fondo, en la página web que también tienen online, que eso es una ventaja bastante buena. ¿Qué podemos comprar al señorito Keo? Es bastante complicado, pero a la vez es bastante fácil, ya que le mola el rollito chandalero, gorrita, bucket, alguna gafita guay. Vamos a ver qué, vamos a ver qué hay. Tema zapas y demás. No vamos a mirar nada, ya que zapas de lujo no sé hasta qué punto le molan alguna. Pues tenemos accesorios, gafitas de Gucci por aquí, algún accesorio también aquí, como podéis ver, de Valenciana. Mirad qué guapo está eso. No lo había visto, está muy guapo. Y nos han sacado dos gafitas que me han llamado bastante la atención. Voy con cuidado porque esto vale 300 euros. Qué preciosidad. Pone Palm Angels. Y luego una también es esta de Valenciana. Es un poquito más grande. Tenemos el loguito de Valenciana aquí en los lados. Tenemos todo lo nuevo de Valenciana. Ojo, esto le pega, al señorito Keo. Collas y chandalero. Luego este pantalón, ojo, Tengo yo uno muy parecido de hace como una temporadas. Pica camiseta de Valenciaga normal. Pero en vez de ser estampado, viene bordado. Esto es un buen update. Molaría a lo mejor alguna camisita de Jaquemus así azulita. Algo que también a destacar, que le encanta a Keo, y todos creo que lo sabéis, es Gucci. Lo que hay de Gucci es espectacular. Mirad esta preciosidad. Mirad este chaleco. Luego mirad el traje con el pantalón. Ya con el precio de la americana de 3.500, se nos va. Pero está muy guapa. Ojo esto, Esto es muy Keo, Cuando fue a los premios Esla, iba con una gabardina con el mismo estampado, pero mucho más pequeñito. Y mirad este jersey, Dios, este molaría, Me gusta. How much todo por aquí. 800. Toma, hostia. Una de las marcas que más me encanta desde hace muchísimos años es Ader. Y por fin lo han traído a la tienda. Lo que hay es espectacular. Mirad este chaquetón de Ader. Vais a decir que esto no mola. Joder, está muy guapo, De cuerito. Joder. Cocodrilo cortado, al igual que el oso. Le mola para el Mendes cortar las cositas. Camisa de Aries. Esta me gusta, Ojo, esta de Aries, Moncler. Le mola bastante. El problema que es el precio. Y este chaleco, lo he mirado antes y he dicho, tío, le pegaría. Pero está complicado porque el precio, 950. Moncler en colaboración con Palm Angels. Guau, muy guapa esta, Vamos a la zona de rebaja. Hemos visto dos cosas. Que ojo, cuidado, Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. PlayStation 5 en colaboración con Balenciaga. Me parece espectacular esta sudadera. Uf, aquí estoy viendo cosas guapas, Flow chandalero mola, Tenemos esta. Tenemos esta de pana con el pantalón. Tenemos este pantaloncito junto a este. Chancleta de Gucci con el back. Que le mola mucho el monogram. Esto para veranito puede que le mole bastante. Otra cosa es que esté en su talla. Pues chavales, tenemos primera comprita. Espero que no se vea mucho para que no veáis lo que hemos compreteado por aquí. Ya vamos en dirección a por las zapatillas. Prefería primero pillar todo lo que es accesorio para ver luego con la zapatilla que se le puede conjuntar y quede. Madre. Y hemos venido a por las zapatillitas Mudflag, ya sabéis, tienda de confianza, la de las mejores de todo Madrid, en la calle Valverde 35, por lo cual si la queréis visitar lo tenéis por aquí y vamos a ver qué zapatillita hay. ¡Vámonos! Tenemos todas estas zapas. Tenemos un montón de Nike, Jordans, Jordan High, Jordan Mid, tenemos Dunk High, tenemos de todo. Para esa destacar, tenemos esta Jordan preciosa. Qué bonito queda esto, Esta última que ha salido creo que hace una semanita cuando estoy haciendo el vídeo. Ahora mismo sé que os estáis pegando todos por las Jordan 4 y Jordans 4 University Blue, lleva ya un cuánto tiempo. La Lightning Yellow también. Esta es una nueva Jordan 4, que es la Thunder Red. Muy buen par, lleva las 550. Tenemos todas las patas y pares así, pues más tochos, más hype, que todo el mundo pues quiere coleccionar las Dunk de todo el lote de las 50, también tenemos de Off-White por aquí, Jordan 2, algo a destacar nuevo es que tienen mucha ropa, el chaquetón que tenéis aquí de Supreme, que si queréis seguir la cuenta de la ropa, pues la estáis viendo en pantalla, porque tienen dos cuentas, una de zapas, una de ropa. ¿Cómo le mola el mundo del motor? Ojo a esto, esto es muy fresco, chaquetones North Face, pepino, precioso, otro North Face, Stone Island, la Jordan esta Red, que es preciosa, que Jordan, la Dunk Red, la Mommy, la Chicago, luego esta es la Laser Orange, esta, pues no me la compro yo ahora para mí, y todo.
Ya tenemos todo decidido. Creo que la elección ha estado bastante, pero que bastante bien. Yo creo que los pares que hemos elegido para Keos son diferentes. Ahora ya, a preparar todo, a que haga la reacción, que le mole y todo. Las hostias que más me gustan a mí. 950 euros sería, ¿eh? Ahí está. ¡Ay, dinero! ¡Vamos, bien! Hemos llegado ya a casita, tenemos todo montado, tanto la caja como los regalitos que hemos comprado para la Mystery. Cositas de Classified por aquí al fondo. Y ahora luego que queda ya estar la cajita y mañana irnos en dirección a Alicante. Son 4 horas de coche. ¿Qué me ha metido un tiro en la cabeza? Y entró. Nuevo día, chavales. Outfit de gala, como podéis ver por aquí. Mystery Box preparada. Y vamos de camino a Alicante. Willy, nos esperan 4 horas largas de camino. Se me cago en la puta. Vamos para abajo. ¿Tú cómo pesa esto? Yo creo que las Mystery Boxes estas no... Hoy no compensa, ¿eh? Esto no entra. Pelota del PSG, bien fresca. El Red Bull, mucho Red Bull. Mucho Red Bull. No sé dónde nos ha mandado el señorito Keo. Sí, sí, es este, es este. Mírale. Esto pesa mucho, yo te digo, ¿eh? Hostia, sí que pesa, ¿eh? Tranquilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, brother? Aquí estamos. En todas las Mystery Boxes que yo he hecho, siempre pues yo decía, bueno, menciona a alguien, a quién creéis que traiga, no sé qué. Es el que más la gente me pedía. ¿En serio, tío? Porque vale, la gente sabe que te mueve el rollito de la ropita y siempre, todo eso. Siempre. Bro, está muy guapo, aquí. Te lo iba a decir. Me daba penita cortarlo, ¿sabes? A ver si iba a cortar la ropa. Antes de que veas nada, es la Mystery Box más tocha que he hecho a nadie ahora mismo. Solo te voy a decir que está valorada más o menos aproximadamente en 2.300, 2.400. Uy. Guau, pues yo estoy bastante nervioso, tío, porque cuando me lo ofreciste, tío, y me puse a mirarte y todo, me moló más tu rollo, te lo voy a decir, porque nah, creo que falta esa mierda en España, ¿sabes? This is the type of shit, that's some flex up shit. Tenemos para empezar, estas 3 piezas de aquí son de mi marca de ropa. ¿Tuya? Tuya. Esta tuya no, o sea, mía, soy retrasado. Guau, 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 esto me sabe a una gorrita rica. Luego aquí tienes, pues, esto es del último drop que hicimos, que ya, pues, chavales, está me mola, tío. Soldado. Guardamos estas piezas para ti porque sabía que algún día vamos a hacer esto y yo me lo guardo. Esto es una gorrita. Hermano, está muy guapo. Ah, está guapete siempre, eso no cambia. Te lo abro yo. Mola, 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 mola. Con gramaje ancho, sí señor. El 1 al 10, así es rápido. Qué guapo, qué guapo. A mí me gusta este mi rollo completo. Un 10. Toma ya. Sudaderita, esta pegatinita de aquí. Y la a ver. Y esta de aquí que también es pegatinita. Está más grande. Muy duro, tío. Por detrás también tienes aquí el reflectante igual. Sí, sí. Empezamos. ¡Ay, está guapo! ¡Ey, ey! Se cayó. ¡Patrón! Sí, mira, sin caer. Pau, pau. A lo mejor te es familiar. Que hice cap. ¡Oh! Es como. ¡Buah, buah, buah, buah! Mira qué fresca. Una gorra de la cara. Joder. Tú sabes la que me está dando lo que yo necesitaba, que era cosas para la cara. Para tapártela, ¿no? Yo sí, tío, para taparme la puta cara. Me estoy rayando con eso. Empieza con cosas gordas ya, ¿eh? Vale, esto vale, te va a gustar. Ok, ok. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Yo creo que es lo que. A la mano arriba. Si es lo que creo que es. 10. Buah, es que claro, ahora ya no puedo. Yo creo que es lo que creo que es. Ahora ya esperemos que no. 10, hermano. Ya está. El otro día estuve buscándolo, no había de mi talla. El problema es que había dos. Había negro y había verde. El negro estaba el conjunto entero, pero el verde no. Porque el pantalón era más grande. A mí me pasó, tío, yo fui a buscarlo y que va, tío, solo había XL de arriba, que era demasiado grande, me quedaba como un traposo. Parece que vas a los Squid Games también, con este verde. Está muy tocho, ¿eh? El verde te favorece, ya lo veo. ¿Have you seen me? ¿Sabes qué pasa? Antes me ha comentado, es que esto es muy bueno. Vale. Yo sé que eres muy fan de la Play. Sé que has participado en mazo de torneos de Fortnite y sacaron una colaboración hace poquito de una marca de lujo con algo en concreto que lo vas a ver. Y yo he dicho, esto tiene que ser para que no puede ser para otra persona. La preciosidad que tienes aquí. He visto justo lo de PlayStation y me he quedado rarísimo. Yo hago tu disco la Play todos los días. So. Este va a ser el outfit. Yo te veo. Mira, no. PlayStation 5, noviembre de 2022. Colaboración no. De Balenciaga con PlayStation 5. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Hola, chaval! ¿Qué me estás contando? Los botones y en la manga también tienes Balenciaga con el loguito de PlayStation. ¿Estás? ¡Boom! Anda que no voy a ponerme yo el outfit este para estar haciendo Twitch así, y cada vez que me diga uno, no te quites la sudadera esa, digo, chaval, tú no tienes ni idea. Y sigo jugando. Tengo otro 2 semanas. Chaval, ¿cómo te? ¿Eres el mismo de la última semana? No, entonces esta historia no te la sé. Esta PlayStation es una colaboración de... Buah, ya me he emocionado, ya estoy rollo... ¿Qué más? ¿Sabes? Tienes 3 zapas. Voy a empezar por la más normalita. Pues te pillo un modelo que ahora mismo, pues en 2022, pues lo estaba pegando y creo que te pega.
Oh, boy. Vale, vale, ahora te cato. Están vale. Muy OG, bro. O sea, suela cremita, suela con gris, que no es blanca. Mira, ahora la voy a cambiar. Que no os sorprenda esto de aquí que vais a ver ahora. Cada calcetín es de un color. ¿Qué? Es verdad, me acabo de flipar. Porque yo tengo un duende en mi casa que me quita las gafas, sobre todo las caras, y los pares de calcetines y los calzoncillos. O sea, yo vivo comprando ropa interior continuamente. Puto duende, tío. Yo no sé si el duende se llama Draco y es mi perro. No lo tengo muy claro, porque él no lo hace cuando estoy yo delante. O sea, que si lo hace cuando yo no estoy delante, no sé qué hará. Muy frescas, tío. Solo te digo que es un 47. Y dirás, hostia, ¿cómo que un 47? Es tu talla. Vayan como el culo. Para el flow veranito, creo que te va a... ¡Sí, boy! ¿Qué pensamos igual? Estas son tres más. ¡Qué guapas! Sí, sí, le quedan de puta madre. Pero están durísimas, tío. Buah, bro, además pillado... Buah. No voy a decir nada más, es que hay veces que no me sale. La última, quiero que la cojas tú. Sé que... Espera, espera. ¡Oh! Se viene, se viene, se viene. ¡Tutu! Esto sí, chaval, me ha ganado. ¿Eso qué quiere que te diga? Chiri, parece que es papito, más la ilusión. ¿Qué dices, tío? Buah, hermano, son muy especiales. Además, te voy a decir por qué. Me acabas de volver a la niñez, tío. Yo me compré unas Jordan, tío, cuando era pequeño, y eran así. Pero en una edición que habían hecho simuladas. Las Yeezy estas que eran rojas por dentro y aquí tenían el reflectante. En October 3. Era una gris, la negra, y la roja. Que tú dices, y la roja. Y la negra te venía con el interior rojo y la suela verde que brillaba. Sí. Por... Pillé una de esas y eran de antes, tío. Eran de estas, tío. Bien. Acabo de flipar porque mira el piquete que me he montado yo solo. Buah, bro, están muy bonitas, hermano. Hacía mucho, hermano, que no tenía unas Jordan nuevas. ¿Qué decir, tío? ¿Te vas a venir a mi casa a jugar a play o qué? Seguramente, si me invitas, yo voy para allá. No, para la casa, tío. Chavales, estoy flexa. Para me vais a ver en Instagram. Lo siguiente que vais a ver, vas a decir, guay, que ha firmado algo. Tal. Patrón, me tienes que soltar unas fotos ya. Pues chavales, tenemos ya la Mystery Box terminada. Por lo que hemos visto, le ha gustado, hemos acertado en todo. Sí, bro, sí, ¿no? Acertando. Lo de siempre, si queréis que este tipo de vídeos se sigan haciendo. Muchachos, follow al señor si queréis saber sobre ropa, que tiene muy buen gusto, ya lo habéis visto. Para sorprender al Keo, no es trabajo fácil, no es moto de Paco. 100.000 likes, boys. 100.000 likes en You Gon' See Me con el drip en uno de mis siguientes videoclips. Sacaré pronto un clip. Cuanto más antes llegue a 100.000, más antes lo grabo. Chao. Muchísimas gracias por todo. Pues nada, brother, a disfrutarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.